Muy bien. Pues muy muy buenas tardes, y como decía Eliodoro, muy buenas noches o muy buena, muy buen día, ¿no? Dependiendo siempre de la hora en la que eh, entres a este programa titulado La Huella y que está dedicado a personas que han dejado su huella, su impronta, su su valía como ser humano. En esta asociación eh, política, prepolítica y cultural que fundó don Antonio García Trevijano, allá por 2006, es, es una, una de las personas que comenzaron la andadura eh, junto a, a unos pocos eh, repúblicos y es una persona entrañable yo la recuerdo yo la recuerdo porque yo no la conocía no sabía qué faz tenía qué cara tenía ni la edad pero sí recuerdo que estaba siempre presente comentando todos los artículos y todas las columnas que publicaba don antonio eh, aquel primer año de, de furia en, en las redes sociales no en el en el blog de Antonio García Trevijano, el blog que le eh, hicieron unos cuantos repúblicos, los primeros eh, repúblicos. Don Antonio escribía prácticamente un artículo diario y Martín Miguel estaba siempre, siempre ahí comentando esos artículos, dándole ánimos a Don Antonio, eh, puntualizando don Antonio respondiéndole, tanto la, bueno le respondía a Martín Miguel y nos respondía a los demás, claro. Era, era una, una fiebre, una fiebre eh, por, por un entusiasmo, por un entusiasmo por la libertad política colectiva y por, por el sentimiento republicano que encarnaba Don Antonio. ¿no? Eh, bueno, pues tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Martín Miguel Rubio Esteban. Eh, Martín M Miguel eh, vive en Valdepeñas. Pero es natural de Zamora y nace en 1960. Y es catedrático de latín y doctor en filología clásica por la Universidad de Salamanca. Es traductor, novelista, ensayista, articulista y poeta. Entre sus traducciones están Democracia y participación en Atenas de Robert K. Sinclair. Están también los fragmentos anales de granio liciniano, los fragmentados anales de granio de liciniano. Entre sus novelas caben destacar Apócrifo, Apócrifo Leónico, Cleónico, perdón, La última carta de San Isidoro de Sevilla, Historia Novelada y Perimundo de Miguel de Cervantes, Josefina y Luis. Fili Redemptor Mundi Deus o ensayo novelado de Ramiro Ledesma Ramos. Como ensayista, destacan sus trabajos acercamiento a los fragmentados anales de granio liciniano, diplomáticos manchegos ocasionales en la guerra civil, el amor y la ley en Sextus Propertius. La moral materialista de Séneca. O partidos o democracia. Y últimamente he de decir que la editorial MCRC le ha publicado un libro titulado Recuerdos de Trevijano, del que es, fue amigo íntimo y maestro inolvidable. Bien. Martín Miguel igualmente ha escrito prólogos para las obras de teatro de Francisco Nieva, del que ha escrito casi 30 trabajos interpretativos. Las novelas de José Luis Paniagua, Héctor Huertas, etcétera. Ha publicado artículos repartidos en varios diarios: en ABC, En El País, La Razón, El Imparcial, Lanza Digital, Canfali, etc. Asimismo, escribe poesía. También. Ha dado numerosas conferencias sobre literatura española y portuguesa, el mundo clásico, la literatura española, oratoria, como la que en 2017 produjo este, en, el, en el Teatro de Santo Domingo de la Calzada, titulada La Oratoria de Fabio Quintiliano, que es, por cierto, muy visitada en YouTube y que fue pronunciada en el contexto del simposio. Internacional del MCRC titulado El Consenso Político de Genera el Idioma. Ha sido director de su, del Instituto Francisco Nieva en Valdepeñas durante 12 años. Está casado y tiene una hija, que por cierto estudió la carrera de medicina en la Universidad de Murcia y que ya ejerce como oftalmóloga. Sí. Eh, bueno, ¿por qué tenemos hoy aquí a Martín Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué está con nosotros? Pues quien tenga la suerte de recordar cómo se forjó y cómo se fundó el MCRC allá por el año 2006, tendrá en su corazón y en su memoria todos esos pasos que se fueron dando al lado del maestro, las primeras propuestas para formar esta asociación las primeras ideas para diseñar el logo del MCRC, aquellos magníficos artículos que publicaba don Antonio todos los días en su blog, La República Constitucional, aquellos comentarios que acompañaban esas publicaciones, las comparecencias que iba haciendo en el Ateneo de Madrid y en otros muchos lugares de España don Antonio la primera radio Libertad Constituyente, el diario de la República Constitucional, Libertad Constituyente Televisión. Pues bien, Martín Miguel fue testigo y protagonista de todo aquello. Le recordamos haciendo numerosos comentarios a todo lo que publicaba don Antonio en su blog y más tarde publicando él mismo, él mismo en el diario de la República Constitucional y participando también Martín Miguel en Libertad Constituyente Televisión junto al maestro. Ese es el motivo por el que está hoy aquí Martín Miguel. También, obviamente, porque recientemente hemos estado juntos, hemos participado juntos en Órgiva, en un homenaje que se le realizó a don Antonio en su pueblo y eh, en el que... Martín Miguel pronunció una conferencia junto a, junto a otro compañero y amigo que es Jesús Palomar, filósofo madrileño. ¿no? Entonces, pues de allí surgió, me surgió el, el interés en invitarlo a hacerle este programa, ¿no? hacer el programa La Huella sobre él. Entonces yo ahora le voy a ir haciendo unas preguntas a Martín Miguel para para componer el lugar de, de una manera definitiva. Eh, ¿Cómo recuerdas tú, Martín, aquel inicio de esta gran aventura? Te refieres a la, a la aventura del MCRC? Me imagino, ¿no? Claro, claro, como... claro. claro. Bueno, la verdad es que eh, yo lo recuerdo de, de, del modo siguiente. Cuando yo, eh, eh, de alguna manera, es la aventura de pasar del puro pensamiento a la acción, en el caso de don Antonio, eh, que para él lo era todo, la acción. Él era un hombre de acción, no solo de pensamiento teórico. Desgraciadamente, la, la, su capacidad de acción se interrumpió con la transición. Fue un hombre de acción en los años 70. Y se puede decir que se mantiene esa acción viva hasta el año 77, donde, se, donde todos le traicionan, de alguna manera, todos los partidos. Que formaba la, la Plata Junta, pues de alguna manera acceden a la ventanilla que había abierto en su día Elías Navarro y eh, pues de alguna manera se, se traiciona la, esa idea de ruptura del, del, del régimen franquista. ¿no? Entonces, esa acción se interrumpió, se interrumpió y durante muchos años, durante muchos años, eh, desde luego cuando yo lo conocí estaba saliendo de eso, pero todavía no había salido, yo lo conozco en el, desde el 93. Don Antonio estuvo solo y esa soledad eh, la aprovechó para investigar todavía más la pasión que él tenía sobre el sistema político que llamamos democracia ¿no? y la libertad. Entonces, para él, el, 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 los inicios del MCRC es la vuelta a la acción. Él había quedado en soledad, y, pero una soledad activa, porque esos años... De soledad son para el movimiento del MCRC fundamentales puesto que elabora durante todos estos años sus grandes teorías, su gran teoría política ¿no? y, y otras teorías literarias y artísticas. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, el, el, el inicio del MCRC coincide con, con la acción. Yo recuerdo que él eh, a partir, yo diría, más o menos... Eh, bueno, él, él escribe el discurso de la República, que se hace muy popular. Llega, llega a ser bestseller en España, de los libros de ensayo más, más vendidos. Y, y bueno, pues con, continúa. En un principio, eh, su pensamiento eh, lo, intenta, lo intenta trasladar a los, al círculo más íntimo. Y parte del pensamiento de Trevijano, a través de sus amigos, pasa incluso al periódico del ABC. Anson era muy amigo suyo. Y entonces, pues gente como Dalmacio Negro, Joaquín Navarro, eh, Jesús Neira o yo mismo, eh, nos, nos mete primero en el ABC y entonces, bueno, pues ahí, ahí empiezan, empiezan un poco a desarrollarse las ideas, las ideas trevijanistas. Por supuesto, él nos pilota a todos y es nuestro, eh, nuestro maestro a nivel, a nivel político. ¿no? Eh, posteriormente, como sabéis, eh, Anson, eh, tras escribir la, la biografía de Don Juan, Cosa que no gusta para nada a la madre del rey, eh, a la madre del rey don Juan Carlos, porque no queda en una buena situación eh, esta señora, en cuanto que, bueno, a, aparece un poco en el libro de Anson como una. Eh, es decir, o sea, en vez de ser fiel al marido, pues fue fiel más al, al hijo. ¿no? Entonces, bueno, se han escrito muchas razones. Yo creo que esta razón pesó bastante, el, la Casa Real, para que Anson tuviera que abandonar. Cuando tuviera que abandonar el ABC. Y entonces hace un nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto, eh, Antonio, que quiere primero empapar a la sociedad de, de, su, eh, de, de sus ideas políticas, pues se hace. Eh, eh, razón la, eh, Anson construye el periódico La Razón, y para don Antonio crea el apartado eh, que se puede decir que de los periódicos de papel. Desde la transición, es un apartado que se llama Otras Razones, nombre que pone Luis María Anson, porque don Juan de Borbón, que también fue muy amigo de don Antonio, cuando oía a todos sus consejeros, que solían ser bastante aduladores en las reuniones que tenían en Estoril, se fijaba en Antonio, que siempre salía por peteneras, era un poco eh, eh, disonante a lo que allí se hablaba, y decía, decía don Juan. Bueno, yo quisiera oír otras razones y le miraba a don Antonio, porque sabía que obviamente Antonio iba a decir siempre cosas distintas a lo que decían los demás. Y entonces, en honor a, a don Juan y en honor al propio García Trevijano, puso esa página eh, que duró el tiempo que duró Anson en la razón. Y bueno, pues esa página tuvo muchas vicisitudes. En un principio, eh, uno de los... Eh, de las personas que sostenía económicamente más la razón, quiso que eh, Trevijano fuera expulsado de las páginas. Eh, Anson tuvo mucho valor, hay que decir la verdad, porque, porque hubo un momento, de hecho nos reunió a todos, los miembros y todos los colaboradores de, éramos, éramos eh, 14 colaboradores, es decir, eh, había dos, cada día tenía dos colaboradores. Y nos contó el tema, ¿no? Eh, o sea, el, la razón hacía, hacía como un año que, es que había nacido y estuvo a punto de desaparecer. Entonces a nosotros, a todos los, los amigos de Antonio, eh, le dijimos a Luis María que, que, que Antonio era nuestro, nuestro líder, era el guía, ¿no? De, de la página. Y que por supuesto no, no íbamos a... Eh, es decir, nosotros dejaríamos de escribir también, ¿no? Pero por otra parte no hacía falta decírselo porque eh, Luis María se enfrentó a o aquel sea, señor que era, tenía importantes acciones y, y bueno, pues, eh, pues se mantuvo la... Aunque bueno, luego lo compró, lo compró digamos, el paquete de acciones lo compró otra entidad, que ¿no? eh, es la que lleva ahora la razón, los amos de la actual razón, que fueron, fueron peor todavía, porque ya al final... Pues acabaron con la razón. Entonces, durante unos años, un periodo de alrededor de seis, siete, ocho años, duró otras duró razones en la razón. Y ya digo, yo creo que fueron las páginas más libres, más libres que se han escrito en España. Sí. Porque además estaba gente claramente que se situaba en la derecha clara española y la gente de la extrema izquierda. Y les movía a todos pues, la, idea, eh, la idea de la libertad. Idea de la libertad, de un país con, los, con una democracia con los tres poderes divididos, la, la típica democracia canónica, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque éramos gente de, de ideologías distintas, sin embargo, nos unía el, el amor a la libertad. Todos éramos demócratas, que, era, que es lo sustantivo. Entonces, este, esta página, obviamente, fue torpedeada y, obviamente, cuando, cuando más o menos callan son, lo primero, que hacen, lo primero que hacen es quitar la página, que obviamente molestaba a las mentes bien pensantes, a las, a las mentes del consenso. Antonio entonces queda absolutamente, vuelve otra vez a una situación de, de que no está en la, vida, en la vida, la verdad que se leía muchísimo esa, esa página, la de otras razones, y vuelve a estar solo. Y, y, su, y es entonces cuando eh, decide, eh, decide crear un, un periódico, un digital. Eh, y un movimiento político que mantenga su. Yo recuerdo que yo me acerqué a, a su casa eh, con un compañero, un asesor un experto en informática, y le dio los programas. Entonces, entonces en, los, en aquellos años no había tantos periódicos digitales como ahora, es decir, estaba la cosa iniciándose. Y bueno, pues eh, yo ya, ya digo, llevé a un, a un experto en informática, César Carrero. Y Antonio bueno, pues decidió hacer un blog y posteriormente un periódico con, con estas ideas que le había dado mi compañero. Con lo cual, para terminar tu pregunta, que creo que me estoy alargando demasiado, el movimiento de MCRC nace cuando eh, eh, Antonio eh, está convencido de que a nivel moral y por, por una necesidad moral intrínseca que él tiene, eh, su pensamiento lo tiene que llevar a la acción como español y como demócrata y para eso necesita no solo, no solo un, un soporte en este caso digital sino también el movimiento de los Ciudadanos por la República Constitucional y es ahí cuando se puede decir que, 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 que es, se puede decir que está en la cima en la cumbre de alguna manera su pensamiento y, y la lleva a la acción Sí, yo recuerdo precisamente que yo, yo compraba La Razón solo por leer esa página, solo por eso. Y yo lo demás, el, el resto del periódico lo despreciaba, pero lo compraba por esa página, de las otras razones. Eso es, y las tengo todas recortadas, archivadas en una carpeta en casa. Entonces, eh, Martín Miguel. Desde qué, de cuándo es cuando tú tomas contacto con él y, y creas ese vínculo de, de amigo y de, eh, es decir, ¿qué año? Más o menos. ¿Qué... Sí. a decir el año exacto. Es decir, yo eh, termino la, una tesis doctoral que se titula dirigida por Agustín García Calvo, que te acordarás que era uno de los que también la participa en otras razones. En por cierto, me costó mucho convencer a Agustín para que entrase. Porque tenía mucho interés Antonio, y por amistad, que ya había sido discípulo en la tesis de, de Agustín, pues él entró. Bueno, yo había escrito, bueno, la tesis era, se titulaba Estudio de los principios políticos en relación con el régimen de Pericles, así se llamaba, y era un recorrido de la, demo, de la historia de la democracia en sentido inverso. Es decir, eh, Agustín me propuso que hiciéramos. Un recorrido inverso de la democracia, de lo, que, de lo que se llamamos ahora democracia hasta llegar a los griegos, para que se viese que lo que hay ahora pues, pálida, es, es, es una pálida caricatura a comparación de lo que es una democracia real, como era la democracia de Atenas de los siglos V antes de Cristo. ¿no? Y una vez terminada, una vez terminada, eh, en la clave vi al personaje Antonio García Trevijano, ¿no? Claro. Y la verdad me fascinó me fascinó hubo dos programas de la clave donde curiosamente yo, yo noté que los otros no lo entendían no le entendían nada los otros con tertulios y pero pero yo que había estudiado el, el tema este de la democracia hubo ahí como cinco o seis conceptos que dominaba perfectamente antonio y que, y que a mí me llegaron al alma y, coño, este hombre este hombre está en la en, 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 en el sentido de la libertad, de la libertad política, de la tradición, de la democracia americana, ¿no? y que es la, que es la democracia clásica, porque es la que más se une a, se, se. de hecho, los padres fundadores de los Estados Unidos, eh, ellos, ellos tienen como referente la república romana, obviamente la república romana del siglo III antes de Cristo, es decir, cuando Roma se puede decir que era una democracia con la división de poderes, con tres tipos de comicios en función de de esos poderes y demás. Y entonces a mí me, 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 me emocionó, me emocionó el, la, la, la inteligencia, la erudición y la profundidad de los pensamientos que expresaba. ¿no? Entonces conseguí su número de teléfono, entonces tenía en la castellana el bufete y, y nada, pues, eh, pues nos pusimos en contacto. Y él me dijo que también tenía muchísimas ganas de conocerme, que tuvimos una conversación más o menos larga. Y yo le llevé, la primera vez que nos vimos, yo le llevé un ejemplar de mi tesis doctoral, estoy hablando, nos vimos en el año 93, y él me, me regaló a su vez un, un ejemplar de la alternativa democrática, que era un libro que él había escrito en la transición, hacia los años, creo que estaba editado a 77, estaba editado en 1977 que es un programa político de, 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 del gobierno democrático y rupturista que se ponga en España. Eh, animo a leer ese, porque muchos objetivos, por supuesto, no se han cumplido, ¿verdad? porque es, 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 una, es, es, es maravilloso, es un programa político de un demócrata, donde se habla de la agricultura, de la industria, de la educación, de la cultura, etcétera, etcétera, o sea, de, de las relaciones internacionales. Y es curioso porque yo creo que debería ser el referente básico de cualquier gobierno que se llame democrático. Y entonces, bueno, pues eh, él me regaló eso. Y yo, a partir de ese momento, pues ya nos hicimos, ya digo, muy amigos. Él concertó con Alessón. Bueno, eh, nos reunimos. Había un grupo de personas que nos solíamos, nos solíamos reunir en Madrid. El único que viajaba era yo, porque eh, los otros vivían en Madrid. Que ya fundamentalmente digo es que es Dalmacio Negro, muy amigo de Antonio también de los inicios. Dalmacio Negro y yo conocemos a Antonio a la vez. Es decir, que somos de la misma, de la misma época. Y Joaquín Navarro, también el llamado jue, el Joaquín, Joaquín Navarro era también muy amigo, tenía, le encantaba la pasión, la pasión de Joaquín le, le, le encantaba Antonio, la forma que tenía Joaquín de, de, de defender sus ideas. Era, era, y su valor. Eh, se puede decir que las dos grandes cualidades que veía eh, era, era, era el, la pasión y el, y el valor que tenía Joaquín Navarro. Y luego, durante un tiempo, estuvo Jesús Neira. Pero luego Jesús Neira, eh, de alguna manera tampoco se debe hablar sin, de, de los que ya han fallecido, pero lo cierto es que eh, cometió un pequeño acto de deslealtad con, con Don Antonio en relación que de alguna manera eh, fue indiscreto con el juez Garzón y bueno, pues de alguna manera pues eh, quedó apartado. Lo quiso, lo quiso pasó unos, una época de una depresión tremenda y lo quiso incorporar al grupo Dalmacio, que había que hacer con algo, que se había quedado, pero no quiso don Antonio eh, no, no quiso volver don Antonio a, a tener relaciones con este señor. Con lo cual se puede decir que, que de alguna manera pues éramos y luego este grupo de cuatro personas, eh, cuando se... entramos a escribir en, en la ABC y cuando la ABC se cierra, a través de nosotros, pues se nos pide que busquemos a dos o tres más para el tema de las otras razones. Y entonces, bueno, pues eh, cada uno de ellos, yo, yo me comprometí a llevar a Javier Sádava y a Agustín García Calvo, y los otros pues llevaron a otros dos, ¿no? Entonces nos hicimos un grupo... Un grupo de 14 personas. A partir de que escribo una razón, la, la, la relación con don Antonio era una relación eh, diaria, diaria. Él me llamaba prácticamente todos los días para comentar los artículos que se escribían y había una actividad intelectual en la página tremenda. Y bueno, nos veíamos cada 15 o 20 días por cualquier cosa en Madrid. Fue, fue padrino de mi hija Clara. Y, y bueno, pues eh, teníamos una relación de, de, de mucho cariño, la verdad. Éramos muy buenos ¿Esa es amigos. Sido... Esa es la fotografía ¿Perdona? que me has enviado. En la fotografía que te he enviado es una fotografía muy entrañable, porque es la fotografía en que va el bautizo a Zamora. Eh, bautizamos a la niña en, en Zamora, a Clara, en San Ildefonso. Por cierto, la iglesia que tiene los. Los restos de este discípulo de, de San Isidoro, San Ildefonso. Y, 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 y bueno, pues es la foto pues de Dalí, cuando estamos cerca de la pila bautismal, nos, nos hicieron esa foto. Y, y bueno, pues eh, eh, ya digo, eh, lo conozco desde el año 1993. Largo tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué encontrabas tú más destacable en el pensamiento y en la teoría para la acción? de Trevijano. ¿Qué, qué destacarías? ¿Qué elemento... Bueno, yo, yo he aprendido mucho de, de Trevijano, he aprendido mucho porque es, es curioso que gracias a Trevijano he entendido mejor a los griegos, una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, yo eh, mi, historia, mi, mi pensamiento eh, democrático viene de los griegos, pero tras, eh, tras eh, estar con Trevijano... Conozco mejor a los griegos hoy, los entiendo mejor gracias a Trevijano. Es una cosa curiosa. Un hombre moderno, un hombre de la, de la, de, de, de la historia contemporánea, pues de alguna manera me ha, me ha dado luz para entender mejor. A, cuando leo a Tucides lo, lo entiendo mejor que, que, que sin Trevijano. ¿no? Bueno, Trevijano tiene un concepto de la libertad política claro. ¿no? Es decir, la libertad eh, es la libertad del ciudadano quien debe fundar quien debe fundar las instituciones democráticas. Es decir, en relación a esa crítica que él hacía de, la, eh, de las libertades otorgadas por este sistema, ¿no? donde de alguna manera no es más que un, eh, un desarrollo, un cambio del franquismo, el franquismo cambia y manteniéndose el mismo sistema, sin embargo, otorga libertades que no son la libertad política, sino libertades puramente civiles. ¿no? Y eso en Grecia se hizo varias veces. Es decir, a veces la tiranía se transformaba en una falsa, en una falsa democracia. Entonces, estos conceptos los tenía muy claros Trevijanos eh, y además, bueno, él, él fundamentaba también su pensamiento en, en, la, en la mirada de Hamilton, en los escritos de Hamilton, en el federalista con Jay. Y por supuesto, además, eh, Trevijano era un erudito tremendo, se había leído... O sea, a Bodino lo, lo tenía totalmente memorizado, a Joves tenía una, tenía una memoria extraordinaria. Yo llegué, yo llegué a conocerle eh, citas de memoria de, de los clásicos de la, de la política, sobre todo, ya digo, Benjamin Constant, Toqueville, era, era, un, era, un era un genio tremendo. ¿no? Y otra de las cosas que a mí me, me unió a Trevijano era su amor a la cultura, tenía una sensibilidad exquisita para la literatura, el arte, su amor a la libertad y luego tenía una cosa que no la ha encontrado en nadie como entrevijano en relación con la decencia. Eh, tenía una brújula interior. Mmm, eso quiere decir que era un gran psicólogo. Yo, yo me imagino que también estudió psicología. De las muchas cosas que había leído, seguro que era un buen era un buen psicólogo. Sí, sí, de hecho, de hecho había leído psicología y a, por supuesto sí. a, los grandes, eh, a los grandes pensadores de la psicología moderna los había leído todos. Pero yo creo que es que había nacido con ese don. Eh, sabía, eh, tenía una especie como de termómetro para medir la decencia de las personas solo en los cinco primeros minutos. Sabía si estaba ante una persona decente o indecente. Y entonces, por ejemplo, a los amigos, eh, que un amigo cambiase políticamente o que fuera de cualquier ideología, le daba lo mismo a Trevijano. Lo que no eh, soportaba era la ocultación de la persona que se había tenido como amigo. Es decir, eh, él podía, él podía del amigo aceptar sus pecados, pero que no los vistiese de otra cosa que no dijese que dijese cuáles eran las razones para las cuales hacía esa cosa que no las eh, eh, que yo no sé eh, por ejemplo eh, estoy ahora recordando un, un acto muy desagradable te acuerdas el enfrentamiento con con Alvar en en, en el con este con semido este, el del Santo al cielo con el, el filósofo este que de Espinoza que estaba en el en Santo Domingo Albiac, Al 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 me ido con Alvar, que es un catedrático sí. de latín, también se me ha ido a mí un poco. Bueno, pues, eh, por ejemplo, él cogió en dos minutos qué es lo que estaba defendiendo Albiac y por qué lo defendía y qué intereses personales estaba intentando ocultar, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo. Eh, era un hombre profundamente psicólogo. Y, y defendía, aceptaba. Las miserias de los demás, los pecados de los amigos, los aceptaba a todos. Lo que no aceptaba era, era la falsedad. Que se revistiese ese pecado con, el, con un alivio más noble de lo, que, de lo que en sí suponía el pecado. ¿no? Entonces, a mí me pareció un hombre muy decente. Tenía una, tenía una sensibilidad para las cosas hermosas que tiene en la vida, eh, saberlas o pesar, como no he conocido a nadie. ¿no? Sí. Y huía de toda. Eh, pues de todo aquello que fuera vil, que no fuera noble. ¿no? Tenía una, una brújula moral eh, como no he conocido a nadie. Yo diría que es de las cosas que más me impactaron de Trevijano: su brújula moral. Saber lo que era bueno y lo que no era bueno. ¿no? Tenía una pasión por la verdad y, y lo decente como no he conocido a nadie. Sí, la verdad, la belleza y. Y la, y la libertad. Eso era, era, era la pasión. Yo cuando, cuando yo le conocí en Lorca, en el 98, que vino a dar una conferencia sobre la transición española, eh, era la primavera de 1998. Y cuando terminó de dar la conferencia, yo le, estaba en la primera fila del teatro y yo le dije, don Antonio, eh, estoy sorprendido. Y, y, y muy contento de ver que lo que usted ha hecho a lo largo de esta hora que ha estado hablando aquí ha sido exponer belleza, verdad y libertad. Y eso a él le llamó mucho la atención. Fíjate que yo eso lo, lo, lo improvisé en ese momento. Yo no lo llevaba preparado, como es natural. Yo estaba, estaba expresando lo que yo había percibido de su discurso. Y entonces me dijo: Pues me dice usted, eh, entonces no teníamos ese vínculo que, que creamos luego. Pues me está diciendo usted que, que es, tres cosas que son las que yo más deseo y, la, y por las que lucho: por la belleza, por la verdad y por la libertad. O sea, le gustó que le dijera aquello, ¿no? Esa, eso fue sí. así. Eh, y o llamar, sea, la la amistad. La amistad lo relacionaba con esas tres cosas. La amistad era, yo recuerdo una cosa que emocionó mucho a, a don Antonio, a favor de Almacio, de Dalmacio, voy a hablar ahora. Eh, Dalmacio, obviamente, tenía una ideología bastante distinta que la que tenía Joaquín Navarro. ¿no? Sin embargo, como era, era miembro del grupo, cuando Joaquín Navarro, eh, cuando Joaquín Navarro tuvo problemas con el Consejo General del Poder Judicial, por unas declaraciones que le había hecho, por cierto, declaraciones absolutamente honestas, porque lo que decía Joaquín Navarro era cierto. Pero todos los jueces le quisieron, vamos, el Consejo General le quiso hacer un expediente disciplinario y demás. Bueno, pues Dalmacio, que era un hombre que no era exactamente ideológicamente igual que Joaquín, le dijo, y bueno, obviamente todos nos pusimos de acuerdo, también Javier Sádava creo que estaba en esa reunión y tal. Dice, la, tú sabes que nuestra pluma está contigo. Lo que te pase a ti nos pasa a los demás. Tu causa es la causa de los demás, dijo, a, dijo Dalmacio. ¿no? Y recuerdo que eso emocionó mucho a don Antonio. Antonio cuando se emocionaba, se emocionaba, se emocionaba pocas veces, pero cuando se emocionaba, se emocionaba muy profundamente. Y, y ves, es una cosa, yo re, ese, ese recuerdo de Dalmacio lo, lo tendré siempre presente porque... Obviamente no pensaban lo mismo Joaquín Navarro y, y Dalmacio Negro, pero sin embargo, el que a un amigo de Antonio le estuviesen perjudicando, se puso a su lado y lo defendió a Joaquín Navarro con una pasión tremenda, lo cual indica también lo buena gente que es Dalmacio. Dalmacio. Sí, qué maravilloso, maravilloso. Eh, entonces, a ver, cambio un poco. O, o continúo, avanzo, ¿no? Sobre el acontecimiento organizado por Don Antonio Santo Domingo de la Calzada que es en el simposium sobre el tema con el consenso político de generar el idioma. Tú pronunciaste, pronunciaste una gran conferencia, ¿no? Háblanos de ello, es decir, y de ¿cómo te pidió Don Antonio que hicieras esa comunicación? ¿Cómo fue aquello? Bueno, eh, desde, desde muy pequeño, don Antonio había sido un, un entusiasta de Fabio Quinciliano. Conocía perfectamente la Instituto Oratoria y, e incluso algunas de, algunos de los frases en latín las tenía, los tenían en la memoria. Bueno, la, la Instituto de Oratoria de Quinciliano es la, el mayor manual para enseñar a construir un discurso que se ha escrito jamás. Es Desde el principio, las cosas que tiene que saber el niño que se mete en política, eh, cómo se preparan los discursos, la voz, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, todas las partes del discurso están desmenuzadas en esa obra, que es una obra bastante grande, y luego tiene una. una hay una taxonomía de argumentos, que era lo que más interesaba a Antonio como buen abogado. A todo buen abogado tiene que tener, tener una. Eh, eh, tener pues, una noción de, de todos los argumentos lógicos que existen para, para defender a su defendido, es decir, toda, en, en la ley. Todos los le argumentos legales están en esa obra. Y había una cosa que yo la supe después, de por qué le gustaba esto a, a don Antonio, por qué no me lo dijo, pero lo supuse yo. O sea, esa pasión que tenía por Fabio Quintiliano, de dónde venía. Fabio Quintiliano dice que la verdad habla gramaticalmente de forma correcta. Una gramática correcta es la que se adecua perfectamente a la verdad. Lo gramatical es verdadero, es cierto. Y la mentira, la mentira tiende a una gramática incorrecta o con mucha afectación. Con lo, con lo cual quiere decir que no es una gramática natural, no nace de la espontaneidad de, de, esa, de ese sistema de sistema que llamamos lengua, ¿no? espontáneamente la lengua eh, construye estructuras gramaticales donde va montada la verdad de forma bella y la verdad cuando se expresa siempre es bella ¿no? a nivel gramatical, pero aquel que miente retorce un poco la gramática, suele ser agramatical y sobre todo muy afectado, en resumen para don Antonio la verdad es siempre bella gramaticalmente y la mentira siempre es o una afectación o un error gramatical, entonces algo, algo que lo dice 14 veces en su manual Instituto Oratoria eh, eh, Trevisa, eh, Quintiliano y que también nos lo dijo muchas veces Antonio, eh, entonces yo creo que esas fueron las razones para que me dijera a mí que hablara de Quintiliano y que por otra parte eh, Quintiliano nació en Calahorra, que está muy cerquita obviamente de Santo Domingo y bueno, pues la verdad es que esa, eh, eh, por eso hablé de, de bueno pues de alguna manera eh, eh, esa fue el tema el tema, el tema de la de la de cómo la, eh, una gramática correcta pues es, es siempre amiga de la verdad y, y la mentira pues siempre es gramatical eso vendría a ser un poco en síntesis lo que lo que quería decir don antonio entendido muy bien muy bien la explicación pues eh... Martín Miguel, lo último que hemos vivido ha sido en el entorno del MCRC, contigo, con Jesús Palomar, etcétera, ha sido la asamblea del MCRC en órgiva y el acto de homenaje que se le realizó allá, ¿no? Que sea en, en el contexto en el que fue el pasado día 2 de marzo. Este año ese fue en el contexto en el que tú pronunciaste bueno en el que se presentó pronunciaste una breve conferencia y se, y se presentó tu libro recuerdos de Trevijano no eh, cuéntanos algo brevemente sobre el libro este el libro bueno, que acabas de que, sí eh, yo tenía desde que desde que falleció Antonio eh, me sentí un poco. tenía una deuda moral, una deuda moral con él, y por supuesto también con el MCRC, ¿no? Que es su hijo eh, espiritual, ¿no? Que ha dejado. Su hijo colectivo, ¿no? y, y bueno, pues yo necesitaba. creo que. conocía cosas de, de don Antonio que deberían permanecer, deberían saberse. Sobre todo, pues. Eh, pues lo, cuando yo conocía a don Antonio, de dónde fueron los inicios del MCRC y, bueno, pues de alguna manera, pues quién era la persona. Yo con, creo que hay anécdotas en el libro que tienen muy interés, mucho interés, que subrayan mucho más la grandeza de, de don Antonio. Fue un personaje realmente extraordinario en la historia de España y un intelectual y una bellísima persona como he conocido pocas. Y bueno, también es verdad que, yo sé decir que yo estaba muy encariñado con, con don Antonio, y creo que tenía esa, esa deuda moral con él. de un hombre que, creo que lo dije también en esa, en esa breve exposición que tuve del libro en Órgiva, que me sentía un poco como aquellos... Discípulos, ¿no? Que, pues, eh, es decir, eh, dando la diferencia, por supuesto, mutatis mutandis en relación de Jesús y, y Antonio. Antonio es un político, no es, eh, no, no es un dirigente religioso. Pero obviamente me parece, me parece que el que ha tenido a lo largo de su vida un amigo como Don Antonio, que además es un amigo intelectual, pues de alguna manera debe dejar por escrito... Eh, sobre todo si esa persona le, le parece que trasciende llega a trascender su época y deja una obra una obra muy importante a nivel político pues que, que debe escribir acerca de, de quién era don Antonio ¿no? y claro yo escribo todo esto desde mi, desde mi propia perspectiva como se escribe como todo el, el que escribe ¿no? No. Y sería interesante que hubiera más recuerdos de, de trevijano desde otras perspectivas yo desde mi perspectiva no y creo que hay cosas ahí que, que la gente no sabe, la gente no conoce a, a, y que se deben conocer de la personalidad de Trevijano, de su valor moral, un valor tremendo, un valor tremendo. En una españa en una españa de cobardes, eh, que un señor, por ejemplo, yo recuerdo en una, una había una conferencia de otra persona a la que fuimos don Antonio y yo a escucharla bueno, sí. Era la época en que, en que Carlos París presentaba un acto de campaña para hacerse con el Ateneo en, en muy Madrid. Muy Por cierto, buena gente, Carlos París. Y recuerdo pues, que, que nos animó a Antonio, a sus amigos, a irle también a apoyar a, a la candidatura para el Ateneo a, a Carlos París. Y entonces tenía sesenta y tantos años ya Antonio en aquel entonces y se le enfrentaron tres muchachos socialistas y casi con la idea de empujarle. ¿no? Entonces, bueno, la, la gallardía con la que un hombre de a su edad eh, salió en defensa de su propia dignidad y otras cosas de estas tendría yo que aparece también en el libro, no solo esa, esa anécdota indican pues que era una persona de una entereza humana, un hombre, un hombre de, de los que se visten que se, no, que se visten por los pies, ¿no? Un hombre de los que se viste por los pies y de una inteligencia y de una erudición tan tan grande, tan grande, tan grande que yo no quisiera eh, pasar mi vida sin haber escrito algo acerca de lo que sé de él, ¿no? Y esa es la razón de mi libro. Pues. Um... Que sepan todos los que nos están escuchando y viendo que en la tienda de libros del MCRC, que la podrán encontrar en, online en, en el diario de la República Constitucional, pueden adquirir el libro de Martín Miguel Rubio Esteban, Recuerdos de Trevijano, que lo ha editado. Todavía, todavía la faltan dos días. Me, sí. perdona, bueno, perdona, parece ser que me ha dicho Carlos que, que, que está a punto, pero todavía faltan unos días. Sí, sí. o sea que me ha adelantado, perdón, estará pronto, muy pronto, eh, lo ha editado el MCRC, así como el libro que ha escrito también eh, con motivo de este homenaje, Jesús Palomar. Muy bien, pues... <coughs> eh... En pudimos compartir junto a ti y junto a Jesús Palomar y otros tantos amigos de siempre, pues unos momentos realmente bellos, ¿no? Y, y, y que tenían cierto encanto para todos, para todos. Eh, estábamos, después de mucho tiempo, reunidos, digamos, eh, además en su pueblo no era su pueblo natal porque él nació en Alhama de Granada, pero eso fue circunstancial, ¿no? Porque él, sus padres vivían, eh, su padre trabajaba y vivía en Órgiva, y su madre se desplaza a Alhama para dar a luz con, con, su, con su madre, ¿no? La, ma la, la madre de don Antonio dice me voy a, a dar a luz a Alhama de Granada al lado de mi madre que me cuide y todo eso, ¿no? El puerperio y todas esas cosas. Pero él era orgibeño de toda la vida y, y, y tenía ganas tenía gala de, de decirlo no por cierto también carlos santos es de allí nuestro amigo y compañero carlos santos también es de Orgiva bueno pues eh, allí pasamos unos días maravillosos esos dos días que estuvimos no yo realmente disfruté mucho eh, de verte a ti integrado en el grupo en el mcrc etcétera ¿Cómo encontraste tú ese ambiente? Te voy a hacer tres preguntas. ¿Cómo encontraste ese ambiente? ¿Cómo te sentiste eh, entre los compañeros del MCRC? ¿Y cómo ves tú al MCRC, al hijo, al hijo pródigo de, de don Antonio? Bueno, yo, yo me encontré muy cálidamente acogido. Eh, la verdad es que no se podía esperar otra cosa de vosotros. Es decir, aquellos que se sienten discípulos y amigos de, de Antonio son gente noble. de una Yo diría que todo el que se ha acercado a don Antonio tiene eh, un alma especial, un alma especial eh, que efectivamente le acerca a eso que decías tú de la libertad, la belleza y, y la verdad. ¿no? Y entonces, bueno, me parecís gente muy cariñosa. Y bueno, pues la, la gente que yo conozco del MCRC, todos me parecen magníficos, había un ambiente muy, muy, de mucho cariño, de una camaradería suave, educada, porque también la educación es importante en el movimiento, es un, un, es un plantel de personas muy educadas, muy respetuosas. Y luego, bueno, pues la gente que yo conocía como, como a ti, de, de, desde que nos vimos en Logroño, pues de alguna manera, pues... Pues tenía y una, una... yo ya te había visto y te había, te había leído en, en, aquel, eh, en aquellos escritos de, de Trevijano y luego a Carlos pues que pues, también hombre hay gente pues, extraordinaria más Carlos con la altura que tiene una especie de eh, se parece un, un general carlista no con la boina la altura sí. la barba está entre 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 general carlista y, y, y Vasco de Gama, el navegante. Hay algo, hay algo de capitán de barco, de navegante y de, sí, y de carlista. ¿no? Una, una figura realmente estética, muy, muy estética. Luego es un hombre tremendamente generoso. ¿no? Entonces, bueno, el presidente de, de, del MCRC, un hombre de una educación y unos modales exquisitos. Antiguos que persona que yo pues tengo yo una memoria tremenda. Este, este señor que vino de Madrid que fue secretario de don Antonio, que es muy deportista, eh, sube a la montaña. Maldomero Castilla. Maldomero, un hombre, un hombre también eh, majísimo. ¿no? Pero, bueno, so, 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 sois gente, todos los de, del movimiento del MCRC, eh, sois personas, es, muy, muy buena gente, muy buena gente. Yo creo que hay una nobleza que, que don Antonio ha transmitido a, a sus amigos. ¿no? Eh, o sea, lo, lo, lo pasé muy bien. Y yo en relación al MCRC... Hay una cosa que me ha contristado mucho de, del movimiento, porque es verdad que yo lo he seguido un poco, un poco a, a cierta distancia, ¿no? y he visto que alguna cosa que me contrista mucho, porque vamos a ver, Don Antonio, punto primero, es un hombre irrepetible, es irrepetible. Nadie, nadie en el MCRC puede pensar que va a llegar un mirlo blanco al MCRC que puede sustituir a Don Antonio. Si alguien lo pensase, hace un daño tremendo al MCRC. Entonces he visto que también, también son análisis que yo he hecho que puede estar equivocado. ¿no? Pero lo cierto es que desde, desde que fallece don Antonio, para desgracia de nosotros y de todos los españoles, desde que fallece don Antonio, eh, ha habido ciertas perturbaciones en el, en el MCRC. A, sobre, sobre quién era el, el que le iba a continuar, quién era. que yo no he entendido, porque eh, pienso que eh, se trata de que el MCRC, aparte de querer hacer las acciones que lleven a la democracia en España, evidentemente lo que tienden es de, lo que tienden a hacer es expandir el pensamiento de Antonio. Es decir, Antonio solo hay uno. Entonces, es un poco ridículo pensar por figureo, por personalismo, que yo eh, quiero estar en la cúspide porque yo soy el continuador de Antonio. Es que, es que na, ninguno, Antonio no va a tener ningún continuador. A no ser, bueno, es verdad que el genio, el genio puede darse y de repente salir, evidentemente, como decía Cervantes, eh, los papas se hacen de los hombres, no de las piedras. Pero lo normal es que, que se ciña a su fundador y que nadie intente sustituir al fundador, que seamos todos, pues de alguna manera, leales a su pensamiento. Y si no somos leales a su pensamiento, lo digamos, pero no se, dicen, no se deben decir cosas que no las diría Antonio. Entonces, eh, me, a mí me ha dolido que personas que estu, estuvieran en el movimiento, yo no sé si dentro o cerca, pero que estaban cerca del movimiento, pues ahora no estén. Y entonces eh, eso me, 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 me duele porque, porque no. Es que, es que la ambición personal dentro, de, dentro del MCRC carece de sentido. Primero estaríamos traicionando a don Antonio que dio su vida, su fortuna, eh, sus mejores días, precisamente para una causa. Entonces, si nosotros intentamos utilizar la causa en nuestro provecho, estamos falseando. El, el, pues de alguna manera eh, las ideas de, de don Antonio no que todas tienen que ser gratuitas y sin interés personal ninguno si, entonces creo a mí eso me ya digo me eh, además eso sucedió al poco tiempo de, de su fallecimiento que había una serie de perturbaciones y ya para concluir creo viéndote a ti eh, viendo al actual presidente viendo a personas como eh, como Carlos, eh, estéis los mejores. Yo considero que estáis hoy los mejores de lo que había en ese movimiento. Pero también animaría a aquellos que, que se fueron que, que regresen, porque yo creo que aquí no hay nadie que sea más que nadie, como se dice en el escudo de Castilla. ¿no? En el escudo de Castilla se dice, eh, eh, está esto, sobre todo en Segovia, pero bueno, es toda Castilla León. Eh, el escudo dice nadie es más que nadie en Castilla. Desde luego en el momento de Trevijano como no podía ser de otra manera. Y creo que, que los egos han hecho algo de daño al MCRC. Esto lo digo sin mucha sin mucha profundidad porque no conozco mucho, eh, pero me, me da la sensación, visto visto un poco a distancia, algunos movimientos del MCRC. Me han parecido que tenían que ver más con el ego de los miembros del MCRC que con, que con la defensa del movimiento. Eh, me, pareces, me parecéis extraordinariamente. Creo que ha habido una selección natural, por decirlo de alguna manera, y está, está, estáis hoy los mejores, sin duda alguna. Muchas gracias, eh, Martín Miguel. Esta va a ser, yo creo que, la, la penúltima pregunta. Mm. Martín Miguel, de todos los libros de don Antonio, de los ocho libros, incluido el libro de belleza, de estética, de arte, ¿cuál consideras tú, o cuál te gusta más, o cuál ves que más te, te agrada, te completa? Yo creo, eh, para mí el libro que sintetiza la mayor parte, hay cosas que no se dicen en él, pero que sintetizan digamos que, que, que la mayor parte del pensamiento político de don Antonio que, que, que don Antonio tiene otro tipo de temas también eh, obviamente es la teoría, la teoría pura de la república la teoría pura de la república es una síntesis eh, de su pensamiento y también hay unas páginas que dedica a la revolución francesa que es de lo que mejor se ha escrito de la, de la revolución francesa por encima de eh, de Michelet de Taine de o sea, me parece, me parece tremendo. Es una pena que, no, que, que tampoco se dedicase, que, 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 que su, vida, su, su entrega a la política no la dedicase también a la historia, pues es un historiador tremendo. Y sobre todo, pues que en la teoría pura de la República eh, queda perfectamente cómo debe ser la técnica en la democracia, qué elementos técnicos son los que sostienen, qué organizaciones, qué estructura es aquella que de alguna manera garantiza la libertad política. Entonces. Me parece que es el libro más extraordinario. Pero claro, junto a ese, eh, el, el, el ateísmo estético, eh, me parece un libro absolutamente tremendo. Su libro de arte, es, yo diría que es el, el libro de arte más importante que se ha escrito de arte muy por, O sea, en España hay básicamente dos grandes pensadores de arte, eh, que uno es Diego Angulo, ¿no? con eh, su historia del arte, y luego es Camón Aznar. Con la historia del arte griego, se puede decir que son los dos intelectuales que más han aportado en el arte. Yo creo que incluso el de Trevijano está por encima del de Heinrich Wolfling y también su el, el arte de, bueno, la teoría del arte de Wolfling y me parece un me parece ateísmo estético del siglo XX me parece una obra de estas que hay que mm, recomendar a los amigos. Me parece, me parece una, una, una obra de, de un genio, de un genio. Esas son las dos obras. Luego también tengo un cierto cariño, cierto cariño a, una, a, una, a otro libro que es frente a la gran mentira, que no sé si lo tenéis vosotros en la frente a la gran sí, mentira. Sí, no. Sí, sí, sí. Le, le tengo cierto cariño porque aporté unas pequeñas cosillas, unas humildes, unas humildes notas a ese libro, ¿no? Y es un libro también muy importante frente a la gran mentira, un libro fundamental porque aparece ahí hace una hay una, un salto del, del joven Platón al viejo Platón, el Platón joven y por tanto ambicioso, que considera que se puede mentir si el objetivo que uno tiene en la vida, si los objetivos políticos para la comunidad son buenos, se puede engañar al pueblo, porque, es, porque al final, como el, el objetivo es bueno, se puede no decir la verdad, porque hay algo por encima de la verdad, que es eh, el bienestar público que yo voy a que yo voy a garantizar eso es absolutamente falso es una aberración que en el, el platón de las leyes pues eh, el viejo platón de los ochenta y tantos años pues al, al pueblo siempre se le dice la verdad y no y se debe llegar a, las grandes, a los grandes objetivos con la verdad y nunca con la mentira y bueno pero bueno, básicamente para mí el libro fundamental político de Antonio es la teoría pura de la república es una obra de arte es una obra que, tiene, que para mí tiene la, la, la grandeza de, de, la, de, 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 de la República de Bodino o del Leviathan de Leviatán de Joves, es decir, es una de, los grandes, de las grandes conquistas del espíritu político. Eh, eh, me contó en una ocasión, don Antonio, que eh, él publicó el de actualidad de la Revolución Francesa el primer libro del, del conjunto de los tres que conforman Teoría Pura de la República que ahora la editorial MCRC nos lo ha, ha separado y son tres libros diferentes pero él me contó que había sido Dalmacio Negro el que le había dicho eh, que lo publicara que él enseñó, le enseñó le, le dio el manuscrito y, y Dalmacio dijo esto tienes que publicarlo Antonio esto tienes que publicarlo esto es una verdadera joya de, sobre la historia de la, la, la verdadera historia de la Revolución Francesa y eso, eso me lo había dicho a mí a mí y a otros dos o tres amigos en Totana Dalmacio Negro en el año 2006 un año antes de que viniera Trevijano a Totana que vino en el 2007, un año justo en la primavera del año 2006 Dalmacio Negro en el, en el hotel, en la puerta del hotel Estábamos allí un poco de tertulia donde se alojó cuando vino. Vino él con otros dos intelectuales, uno francés y otro alemán, a dar una conferencia aquí en Totana. Y entonces, hablando en la puerta, yo le pedí que me pusiera en contacto con don Antonio. Y entonces fue cuando Dalmacio me dijo: el libro la... tiene un manuscrito sobre la Revolución Francesa que le he dicho que lo publique. Al año, uh, no, eso fue en el 2006. En el 2010, al final del 2010 fue cuando lo, lo publica, unido a la teoría pura de la República y todo eso. ¿no? O sea que coincide lo que me dijo don Antonio con lo que me había dicho previamente Dalmacio. ¿no? Eso, es, eso es así, eso es rotundo. Y ya por, también, por también último. Te, una... te, te quería decir en relación a los libros, que, que lo dije también en Órgiva. Eh, desgraciadamente esas carpetas nos mudamos de casa y yo pensaba que el libro en el, el artismo estético del siglo XX iban a entrar, pero no han entrado. Tiene, eh, hace alrededor de 500 páginas, Antonio, eh, vamos, me mecanografiadas que él me mandó, que es una maravilla, y tienen que estar, obviamente, porque él escribía en ordenador, obviamente eso tiene que estar en algún sitio, una serie de retratos de los grandes artistas del Renacimiento. Son retratos. Uh -huh. Y entonces él va, eh, él va, pues, pues haciendo una, una especie como de, de desarrollo psicológico de lo que él ve en el cuadro. A mí me pareció una cosa absolutamente eh, alucinante de una belleza tremenda. Eh, yo me imagino que la fundación eh, de Trevijano eh, tiene que tener, tiene que tener, pues, pues ese, ese, esa documentación. Yo la verdad es que invitaría o animaría, ¿no? animaría al MCRC a esa a la publicación de esos escritos sobre arte renacentista de Antonio que tiene que ver con el retrato, ya digo, de los siglos XV eh, XVI, sobre todo italianos, y, y bueno, me, me, me pareció algo maravilloso para, para poderse publicar. Pero vamos, que tiene la altura del ateísmo estético del siglo XX. Estupendo. Tomo nota para, como soy miembro de la Fundación, si es que logramos echarla a andar, pues tomo nota para, para sugerirlo ¿no? y proponerlo. Y ya te voy a hacer lo último que te voy a comentar. Ya nos pasamos de una hora y es mucho. Eh, ¿Qué te pareció el gesto que tuvimos en el MCRC de eh, donar? a la Biblioteca Pública de Órgiva, la obra completa de Trevijano. Yo no sé si te enteraste o no, pero estando allí, eh, el primer día que llegamos a Órgiva, eh, Carlos Santos, en nombre del MCRC como miembro de la directiva, pues yo le acompañé, le acompañamos cuatro o cinco personas más, eh, le entregamos a la bibliotecaria eh, de que lleva, que dirige la Biblioteca de Órgiva, la obra completa, ¿no? Eso, no sé si lo sabías, pero eh, si no, pues ya te lo, te lo digo. Y entonces, imagino que, que ves que es interesante, ¿no?, el gesto. Y yo te propongo a ti que tú, en Valdepeñas, hagas lo, lo mismo, y yo, en Totana, también. Yo, tú en tu pueblo, y yo en el mío. Le digamos a la directiva del MCRC que nos envíe la obra completa de Trevijano y tú vayas a la biblioteca de Valdepeñas y en nombre del MCRC le hagas entrega gratuita de, esa, de esos ocho libros, ¿no? Y yo haré lo propio en la Biblioteca Pública Municipal de Totana. ¿Cómo ves el gesto? En aras a. Ar a, a difundir el pensamiento. Pues, pues eso, eso está hecho, ¿no? Eso está hecho, es un detalle. En el caso en el caso de Orgiva un, era, era algo obligado, ¿no? Que quizá el niño más genial, que por cierto debió ser muy feliz porque tenía una capacidad de felicidad tremenda, y yo me imagino a Trevijano de pequeño, a los 8 o 9 años, tenía que ser tremendo. Eh, un, un niño que fue tan feliz en su pueblo y que ha llegado a ser uno de los. Eh, o sea, seguramente que haya orgibeños también muy importantes no pero eh, seguramente es, es, sea uno de los hijos de Orgiva aunque haya nacido en Adama pero se crió en Orgiva más eh, más excelentes más excelsos que haya tenido el pueblo me parece había un señor había un señor en, el, en la reunión esta que tuvimos en Orgiva que, que creo que es catedrático en Granada, pero que es orgiveño, y estuvo muy atento el hombre durante la reunión. Se nota que, que, que en Orgivas hay personas que saben quién fue, quién fue la familia Trevijano y quién fue Antonio. Me parece una cosa de obligación que la cuna de, de, de la vida de Antonio y donde pasó su niñez, pues tengan las obras de Antonio. O sea, que fue un detalle que hicisteis vosotros muy bonito. Y yo creo que los orgibeños estarán muy orgullosos de tener la obra de uno de sus vecinos más geniales. Respecto a lo de Valdepeñas, pues yo me, me comprometo a que el ayuntamiento pues, reciba esta obra y, y propongo, propongo que, porque sería, quizá tuviera más, más portavoz, más digamos, a ver, eh, tendría eh, más resonancia, tendría más resonancia. El, el hecho de que estos, estos libros del MCRC para donarlos al, a la corporación, al ayuntamiento de Valdepeñas, pues estuviesen un poco a lo mejor relacionados con la presentación de mi libro, como forma de que no sea un acto entre, entre, entre un concejal de cultura y el... yo me llevo bien con el ayuntamiento, que me, estoy convencido que lo, que lo dirán en los medios de que se ha recibido la obra de... García Trevijano, pero quizá en un acto público pueda tener eh, la obra más eh, más resonancia no la obra de Antonio eh, bueno, previamente bueno. A, a donarla en la en la biblioteca en la biblioteca municipal no que es una buena muy buena biblioteca porque tiene donaciones muy importantes Valdepeñas es una buena buena biblioteca Así que propongo el, el, el poder hacer esto a, aprovechando una presentación pues sí, se, se lo vamos a proponer a la Junta Directiva para organizar ese acto. Imagino que tú tendrás pensado organizar el acto allí en, la, en, en Valdepeñas. Pues entonces, que, que haya incluso, que pueda haber alguien de, de la directiva junto a ti y que, y que podáis hacer entrega de manera... En un acto animaos, de protocolo. Animaos, pues eso, animaos... Eh, tanto tú como Carlos o el presidente del de MCRC a acercaros a Valdir. Eh, sí, 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 sí. pues se lo voy a comentar a Carlos. Aparte de que ellos ya lo van a ver en este cuando vean este programa, se van, a, se van a dar por aludidos, ¿no? Y entonces habrá que poner en marcha esa máquina. Y yo hacerlo aquí en Totala también. Eh, y será y, y yo propongo que allá donde haya un asociado en cada pueblo donde haya un asociado al MCRC que hagan esa donación, ¿no? Pues es sí. decir, pues si hay 60, 50, 25 asociados eh, que viven en diferentes ciudades, pues que, que se haga eso, para que en esas bibliotecas esté el fondo, el fondo bibliográfico de, de don Antonio y de la editorial MCRC, porque se añadiría el tuyo y el de Jesús Palomar. Es decir, que, bueno, pues eh, querido, querido amigo del alma, Martín Miguel, muchísimas gracias por, por estar aquí conmigo hoy y ya pues con todos los que te vayan a, a poder escuchar y, y ver. Un abrazo muy grande y, y hasta pronto. A ver si nos podemos ver en otra reunión de este tipo eh, y disfrutar de, de la buena gente, de la buena compañía. Eh... Un abrazo muy grande, querido Vicente, y le das un abrazo a Esther, que veo que es tu asesora.